¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de Juanqui Tutoriales, esta vez con un nuevo video para la comunidad PS2. En esta ocasión les traigo la noticia de la nueva actualización que ha salido para RetroArch para PS2, con la noticia de que han salido nuevos cores, nuevos núcleos para emular en el RetroArch para PS2, como son, han salido los nuevos cores, lo que sería Neo Geo Pocket, y ha salido el emulador Game Boy. Le han agregado esos dos cores. Como vemos, la lista se va aumentando de núcleos que se le van agregando a este emulador, y por eso hoy pues les traía este video en el cual vamos a enseñar cómo ejecutar RetroArch en nuestra PS2. Como pueden ver, aquí tienen toda la lista de actualizaciones que han venido subiendo sobre RetroArch para PS2. Pues yo se los voy a dejar esta página para que ustedes puedan descargar los archivos correspondientes, o se los voy a dejar en la descripción para que vayan a mi página y puedan descargar esta actualización de RetroArch para PS2. Bueno, pues yo ya estoy descargando el archivo, la nueva actualización que ha salido de RetroArch. Vemos que al descomprimir el archivo nos va a dejar esta carpeta. Dentro vamos a encontrar los archivos correspondientes para RetroArch. Vemos que en la carpeta cores vemos todos los emuladores que se han ido agregando. Vemos que la lista es amplia. Ya han agregado el emulador de NES, han agregado emulador, dos versiones de emulador para Nintendo, han agregado el que han agregado hoy, como les digo, el Neo Geo Pocket y el Game Boy. Recordemos que anteriormente teníamos el Game Boy Advance y otros emuladores, como estamos viendo en pantalla. Incluso ya tenemos el emulador Pico Drive. Pues por lo demás, pues que nos queda, chicos, vamos a ver, pues como les digo, la lista de emuladores que se han agregado ya son aproximadamente, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, aproximadamente 10 emuladores han ido agregando. Ustedes van a tener el archivo, van a ver cada uno de los emuladores correspondientes. Y pues yo aquí ya tengo lo que sería algunos emuladores que voy a para probar el emulador. Sin embargo, es probable que yo no vaya a ejecutar juegos para evitar problemas con YouTube, y nada más pues nos vamos a limitar a enseñarles, a traerles la nueva actualización para que la tengan disponible y puedan visitar mi página para que la tengan y la prueben en su PS2. Bueno, vamos a copiar la carpeta correspondiente. Pues en mi caso tal vez les deje esa carpeta con la ROM y el emulador. Vemos que estamos pegando, estamos acelerando el video para que no se nos haga muy largo. Como les digo, aquí yo solo lo que les traigo es la noticia, y les voy a enseñar cómo ejecutar en su PS2 dos formas para ejecutar el emulador. Para las personas que quieran ejecutarlo desde el apartado app, van a copiar estas tres carpetas, las que están dentro de la carpeta RetroArch, y la vamos a llevar a la carpeta app, y vamos a actualizar lo que sería el archivo que contiene todos los accesos directos a nuestras aplicaciones para que sean mostradas en el OPL. Bueno. Bueno, estamos pegando nuevamente las tres carpetas, como les digo, en la carpeta app, donde tenemos nuestras aplicaciones en nuestra USB. Muy bien, ya estamos terminando, y ahora pues simplemente van a ejecutar el archivo .bat. Como les digo, amigos, vamos a ejecutar el archivo .bat para que se nos actualice en la lista de aplicaciones en la carpeta app. Como vemos, dentro de esta carpeta CFG nos va a dejar un archivo que contiene los accesos directos a las aplicaciones, y lo vamos a reemplazar por el que ya tenemos en la raíz de nuestra USB. Y ya pues, si abrimos el archivo, vamos a ver todas las aplicaciones, incluyendo el RetroArch que hemos agregado ahora. Ahora pues vamos a ir a nuestra PS2 y vamos a ejecutar. Vamos a enseñar las dos formas que tienen para lanzar el RetroArch, ya sea con un launcher. Como van a ver, se van a la carpeta más y ubican la carpeta RetroArch. Y ejecutan el archivo .el que van a ver dentro de todos estos archivos que están viendo ahora. Bueno, ejecutamos el archivo .el y como ven ya nos va a cargar el emulador. Y ahora pues les voy a enseñar la otra forma de ejecutar.
Bien, como les decía, voy a reiniciar rápidamente y voy a entrar a la otra forma, que sería que es ejecutando nuestra versión del OPL. Nos vamos a ir al apartado APP y nos debería mostrar la lista de aplicaciones que hemos configurado con acceso directo, como vimos anteriormente en la PC. Bueno, debemos activar obviamente el apartado APP aquí en esta opción que dice menú de inicio de aplicaciones. Lo podemos dejar en automático o manual. En caso que lo dejen manual, pues simplemente van a dar en la opción X o Reset para que se muestre la lista. Bueno, como ven, ya estoy ejecutando el emulador y ya pues aquí estamos viendo la lista de núcleos de cores que se han agregado. Como estamos viendo ahí en pantalla, vemos que se han agregado, este es uno de los que se agregó hoy, que sería el emulador Game Boy Color Dual. Y se ha agregado también lo que sería el emulador SNK Neo Geo Pocket. Esos son los emuladores que se han agregado. Pues ustedes lo van a estar viendo en el archivo correspondiente que van a descargar para ejecutar. Y hay otros emuladores que en realidad pues no los he probado. Quiero decirles, pues se los dejo a ustedes para que vayan probando. Vemos que se han agregado un par de emuladores de la familia NES. Se han agregado un par de emuladores de Nintendo, como sería Game Boy Color y Game Boy Advance. Se han agregado emulador como el emulador de Pico Drive y el que se ha agregado ahora, que sería el emulador Neo Geo Pocket. Pues bien, si le damos aquí, como podemos ver, aquí tenemos un apartado que se llama Setting, que sería para configurar el emulador, el cual sería para otro video, porque en realidad pues, tengo poca información de cómo configurar este emulador. Y aquí vemos que hay opción como escanear el contenido. Vemos opción como restaurar los cambios. Y aquí si le damos la opción Load Contenido, nos va a mandar a los diferentes dispositivos de nuestra PS2. Y vamos a ubicar la carpeta ROM, donde tenemos los archivos, los juegos. Y vamos a dar aquí, vemos que estas son yo las carpetas que agregué. Estas son las carpetas que yo agregué. Y aquí vemos los juegos que tenemos. Vemos que aquí tenemos unos cuantos juegos que he agregado de lo que sería el emulador Neo Geo Pocket. Y vamos a probar algún juego. Y vemos que nos está cargando sin ningún problema. Y está funcionando sin ningún problema. Pues bien amigos, ya con esto estoy finalizando este video. Espero que prueben el emulador RetroArch. El sistema de emuladores. Porque en realidad RetroArch es un sistema de emuladores. Varios tipos de emuladores. A diferencia de los emuladores independientes que se ejecutan uno a uno. Sin embargo, dentro de la propia aplicación RetroArch van agregados todos los diferentes núcleos, los emuladores que se han ido agregando.